Dios, qué mala maña tú tienes de ir por la calle. ¿Tú no te das cuenta cuando le pones que la calle está mala? Óyeme, chequera, yo voy por la calle porque la calle está mala. La calle está mala, mira cómo está la acera está peor. Ah, bueno, ya, oye. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ese no es el pedestal de un baño tuyo que yo boté la semana pasada? Te mi lava mano, sí, parece que la vieja que lo cogió de jardinera. Mira para que tú veas, así es el barrio, mira, ayúdame que yo te ayudaré. Reciclaje, lo que bota uno, lo recoge el otro. Eso es así. Hijo, compadre, déjame hacerte la media, parándolo. No me gusta que vayas al médico solo. Yo no. Siempre he ido contigo, papá. Oye, que no voy a ningún médico, Pipo, que no voy a ningún médico. Voy al policlínico un momentico a llevar unos análisis y ya, cuando los análisis estén y yo tengo los resultados, voy a ver a la doctora y ya se los enseño. Lo que pasa es la doctora mía ahora está para Baracoa, la pobre, que ya sabe, el ciclón pasó y me dieron una lástima con ella, le mandé hasta una ropita y eso para allá, para Baracoa. ¿Pero qué ropita, papi? ¿Tú lo que tienes son dos calzoncillos y un pantalón? Oye, otra ropita que tenía ahí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? Óyeme, que hay que ayudar a las personas. Bueno, está bien, pero tú vas para allá, para el laboratorio ese, sin un refresquito, sin un café, sin un paquete de pe, y tú no llevas nada de esa muchacha hoy. Mira, yo siempre llevo, mira, cafecito para allá de la muchachita ahí, pero ¿qué te pasa a ti? Pero bueno, tú no se lo vas a cobrar, ¿verdad? ¿Cómo se lo voy a cobrar? ¿Cómo yo le voy a cobrar el café a esa muchacha? ¿Tú todo viste? Pase cada pregunta. Mira, hombre, por favor, ve para la casa, porque ya me tienes alterado. Ya déjame seguir yo, porque si no, no voy a llegar más nunca. Ve para la casa, que en la cocina yo dejé un poco de café. Está bien, ¿verdad? Mira, me he vuelto para reparar la... ¿A qué? La meseta esa que está cayendo. Sí, ese mismo es pomito mío, sí. No, yo espero. Que... Gracias, señor. Saludos para ustedes. Sí. ¿Cómo está? ¡Francisca! Pero, ¿cómo estás? Mira eso, qué casualidad que, oye, nunca nos vemos en el barrio. Ahora nos encontramos aquí en el policlínico. Sí. Oye, te veo muy bien, chica. ¿Quieres un poquito de café? Ay, sí, qué bueno. Sí, ay, espérese que yo traigo aquí mi vasito. Sí, calientico y todo que está. Sí. Óyeme. Muchachos, si lo traigo de la casa siempre, porque yo no puedo andar sin el café. Claro. Tú vienes preparado con el vasito y todo, ¿eh? Siempre. Sí, señor. ¿Usted es Pánfilo? Sí. Sí, que parece que hubo un error. ¿Un error de qué? Que dice la laboratorista que lo que le dio fue café. Le di el café, parece que... es que parece que este es que tenía que haberle dado, sí. Muchas gracias, sí. Óyeme, Francisca, por poco te doy el amargo, que a ti, yo sé que a ti te gusta el dulzón. Óyeme, pero calentico no, está también este. No, Pánfilo, no, pero mire, ahora recordé que tengo que sacarme sangre, no puedo tomar café. Verdad que sí. Mira, por poco te tomas un poquitico de café de este y no, claro, no, pues tiene que estar en ayuna. Así estoy en ayuna yo y era para hacerme análisis de orina. Yo no sé por qué vine en ayuna. Pero Pánfilo, ¿qué te pasa? Ay, chica, que son los achaques y eso, que estoy sintiendo como cosas raras y entonces uno se preocupa, ¿entiendes? Y uno tiene ya la edad de nosotros, tenemos que cuidarnos, Francisca. Pánfilo, no tiene que preocuparse tanto. Óigame, la vida es como una cola. Sí. Y nunca se sabe cuándo nos va a llegar el turno. ¿Ah, sí? ¿La vida es como una cola? No, pero yo espero, yo no tengo apuro, que el turno llegue cuando le toca llegar y mientras tanto pienso ir rotando. Pánfilo. Ya todo está escrito y de nada vale luchar contra eso. ¿Ah, y sí? Mucho menos ponerse a rodar como si fuera la cola del pan. Mire, ahora mismo, usted está aquí sentadito, conversando conmigo, y a lo mejor mañana no amanece. ¿No amanezco? Pero ven acá, Francisca, tú lo que quieres es colarme en la cola ya, quítame ese plan java de arriba. Ay, Pánfilo, que eso es inevitable, mire. A veces el destino nos envía una señal. ¿Una señal? Y eso quiere decir que su día está cerca. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, aparte de ese malestar, ¿usted no ha recibido ninguna señal? ¿Señal yo? No, ninguna señal que yo sepa, ¿no? Pero ¿cómo es esa señal para yo saber? Porque no me imagino esa señal. No se preocupe. Cuando las señales lleguen, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Y va a saber que su día está llegando. Que mi día está llegando. Ya me están llamando, Pánfilo. Sí, pero un momentico, es para saber. Cuídese, mi viejito, cuídese. Sí, pero era para saber la señal esa que usted me dice, cómo que puede ser esa. Ay, mi madre. ¿Qué pasó?
¡Enfermera! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Se desmayó? ¡Ay, mi madre! ¿Qué le hace susto así de pronto, así? ¡Ay! Y no te dije, eso será una señal de esa que me habrá hablado Francisca. ¡Ay, Dios mío! No quiero ni pensar en eso. A veces esas cosas pasan, dice ella, que las señales, que las... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero esta cosa! ¿Pero quién dejó eso aquí? ¡Ay! ¿Ese fallecido quién lo dejó aquí? ¡Ay, Dios mío! Esa es otra señal. Esa es otra señal que me dio Francisca. ¡Ay, déjame irme de aquí, déjame cambiarme de lugar, porque aquí estoy cogiendo mucha cobertura! ¡Ay! ¡Ay! Disculpe, señor. ¡Ay! 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 ¡No, que no lo vi, que no! ¡Pase, pase, pase! ¡Ay! ¡Ay, qué clase de susto, Dios mío! ¿Cómo me arrolla ese carro? Vaya, ya lo último que me podía pasar a mí era que me arrollara un carro cargado ese UCE. Lo último. Déjame ir con la segunda. Evarista, a las 5 te va a volver el motor. Está bien, gracias, Daisy. Eva, qué clase de estarra farándola, ¿eh? Pero bueno, tú no votes, cuando te pongas bien, no votes ese tornillo, que eso tú lo reventes después y le saques dinerito eso, ¿eh? ¡Ay, claro! Oye, viejuca, pero total, mira, mira, hoy es un consejo del socio. No te puedes mandar a correr siempre que escuches la palabra agua, farandulera. Ah, pero era para una costumbre. No, 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 no era la policía, era que había llegado el agua, ¿tú me entiendes? Ahora, mira, ahora eres una viejita, vas más y no puedes moverte para los negocios. Sí, no me lo diga, mira. ¡Farándula, cancilla! ¡Usted es una chompi rodante! ¡Ah, qué pobre! ¡Todo echar a morir, mi amor! Oye, Eva, mira, aquí está el dinerito de lo que te encargué. Ajá, bueno, eso está ahí, ¿no? Sí, está bien. Dame la puerta. ¡Evarista! Te voy a comprar el pan. ¡Ah, gracias, mi amor! ¡Ea! Yeah. ¡Ey! ¡Recupera hecho! Bueno, ¡mejor! ¡Va, chao! ¡Ay, Dios mío! Deja ver si aquí tengo suerte. ¡Ay! Bueno, por aquí, ay, gracias, Carlos, mi amorcita, a ver si tiene algún refresquito, a ver si tengo suerte aquí, porque 18 cuadras caminando que vengo del policlínico, y cada vez que voy a comprar un refresquito, hay refresco, pero que está caliente, porque el refrigerador tiene un problemita, entonces donde el refrigerador estaba funcionando, no había refresco, entonces no se ponen de acuerdo, a ver si aquí tengo suerte de poder tomarme un refresquito de mañanita, mañana. Vivir del cuento. Mira, madrina, ¿qué? ¿Cómo tú andas, madre? Ahí, sabroso. Óyeme, ¿cuándo estamos en la pista de nuevo? ¿Cómo? Ya casi estoy en la pista, casi. Mira, las piezas que me diste ayer. Ajá. Atiende un segundo. Ahora el punto quiere amortiguador de nada y cruceta. No hay problema con eso, el amortiguador de la aeracruceta, mañana mismo. Mañana le digo. Sí, perfecto. Sí. No, la calle está riquísima. Hablando con un español ahí, sabroso. Lo más bien, me han regalado una pila de cositas, sabroso. Me hace falta que me alquilen visitar siempre esta noche. Sí, está bien, no hay lío. Ah, está bien, gracias, voy a cogerlo. Oye, mi cura. Dímelo. Mañana por la mañana te traigo los tres cañas a visitar si esta noche. ¿Cómo que tres cañas? Sí, tres cañas. No, son cinco cañas. Pero si todavía tú me has cobrado a mí tres cañas por la noche de visitarse. Ah, pero ese es nacional, mi amor, pero es extranjero. Ah, ahora porque ando uno de español. Claro que se mantiene todo, bienvenido. No, el viejo todavía está para pa el policlínico. Oye, cuando tengas un chance, vengan bajando para acá, ¿eh? Dale, ven, ven. ¿Pasó, viejo? ¿Pasó? ¿Qué te pasa? Dime, viejo, ¿te dijeron algo malo en el laboratorio? ¿Tú tienes algo malo, Panfi? Dime la verdad. ¡Háblame! No, nada, no me dieron nada. Es que vi. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Una señal, sí. ¿Un pare? ¿Un pare? ¿Una señal de pare? ¿En qué pare? Wifi. Wifi. ¿Es wifi? ¿Estás conectado con el wifi? Que no es ninguna nada de wifi, chiquero. Gratis, wifi gratis. Ay, dime que dónde. No, chico, que no vi nada de eso, que vi que... Dime. No vi nada, chico, no vi nada. Ya, parece que fueron ideas mías. A lo mejor fue el calor, ya se me pasó. Bueno, entonces vamos para el cuarto, Para que te acuestes un rato y antes tomas agua, que te veo acelerado. Yo no sé, ¿para qué tú vas al médico, Panfi? No busques más enfermedad, que tú no tienes nada, parándola. Sí, yo no tengo nada. Ay, tranquilo, parece que viste. Te ha hecho un roblo.
Pero usted es un cañón. Sí, 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 sí. Ah, ahora usted se acuesta ahí y duerme la siestecita hasta por la tarde, ¿eh? Ay, Dios mío, se me olvidó tomarme las pastillas. Oiga, tranquilo, yo te las busco, chico. No, que te demoras un siglo buscándolas, que yo sé dónde están. Ay, mira, lo que tienes que hacer es ir al patio y llenarme el tanque de agua, que es día de agua. Y de paso, si ves que hay algo en la tendedera, me lo quitas, ¿viste? Ay, ya está bien. Ah, y lo otro que te iba a pedir era... Espérate, tenía algo que te iba a pedir y ahora se me fue a la mente. Tipo, cuando tú pides, bueno, cuando te acuerdes, ¿eh? Me lo dices, ¿eh? Sí. Ay, las pastillas. Ay, Dios mío, ¿dónde fue que yo dejé mis pastillas? Ay. ¿Quién anda ahí? Chequera. Pero, Panfi, ¿para qué tú quieres un ataúd en la caja muerta? ¿Para qué tú quieres eso? Yo no quiero nada, Pipo, que estaba caminando para arriba de mí un ataúd así, ven. ¿Eh? Ven, corre, ven, para que tú veas. Espérate. ¿Qué cosa es? Está aquí, que yo la vi. Ay, vaya. ¿Qué cosa tú viste, Panfi? Dime. La caja muerta, que la vi. Ten cuidado, Chequera, no vaya a ser que tenga alguien adentro. Bueno, viejo, si tiene alguien adentro, eso es bueno, malo que venga vacío, porque es que viene a buscarte a ti. Cállate la boca, chico, vete. Vamos a ir a la sala. Ay, pero no me toques. ¿Qué? Soy yo. Sí, pero no me estás tocando. Ay, mi madre, estaba aquí. Yo la vi perfectamente. Viejo, ¿tú te sientes bien? Sí, claro que me siento bien. Bueno, ahora mismo no sé si me siento bien o me siento mal, ya yo no sé de verdad cómo me siento. Pero está bien, mira, viejo, quédate aquí tranquilito que yo voy a revisar por aquí. ¿Dónde? Aquí. Tranquilo, papi, tranquilo. No, aquí no me doy, espérate. Tranquilo, la ventana está abierta, aquí hay claridad, no hay lío. ¿Pero qué tú vas a hacer? Yo voy a revisar por atrás de la casa, para el patio, para atrás, dale, quédate. Para el patio, sí. Ay, Dios mío. No te demores, Chequera, no te demores. Ay, mi madre, todo debe ser una señal de esa que me habló Francisca. Ay, ya lo único que me falta para estar seguro de verdad que llegó mi hora es que Facundo me llame por teléfono y me diga que me van a hacer un homenaje. Y eso es lo último. Ay. ¿Primo? El bicho me quedó igualita que la original. No, quedó oricha, pero Chacón, le has dado un susto al viejo que por poco los mata. Pero yo pensaba que no había virado el policlínico todavía. No, le está en la casa y hace rato aquí ya. ¿Y por qué se asustó tanto? No, dice él que está viendo mucha alucinación y cosas. Oh, eso se fue sin desayunar otra vez. ¿Verdad? Oye, el viejo desayunó, Chacón. Entonces, ¿él no sabe que hoy es el día de Halloween? Chacón, él está quitado de eso. Pero bueno, mejor, ¿eh? Porque así con esa fiesta que estamos preparando, le damos una sorpresa. Sí, le damos una sorpresa, le provocamos el tercer y último infarto. Tipo, relájate, ¿qué te pasa, eh? Padre, deja al viejo tranquilo, siempre estaba con la pitarita. Bueno, ya. Ay, cálmate, Páfilo, cálmate, que eso son ideas tuyas. Eso es que estás sugestionado, sugestionante, pero esa mujer, Francisca, diciéndote cosas que si las señales, ni que si las señales, ni nada de eso. Eso no existe, tú no crees en nada. Eso de las señales son cuentos de camino. Ya, está bueno, ya. Susto el cartero. Sí, a ver si me relajo leyendo el periódico. ¡Adelante, cartero! ¡Adelante! ¡Pánfilo Epifanio! Sí, ¡trae dos noticias! ¡Una mala y una peor! Facundo, que tú no eres la lista, nosotros no tenemos la culpa. No, claro, no. Claro que sí tienes la culpa. Desaparece de mi vista, por favor. Ven para acá, que parece que un perro te mordió la cara. Todos tienen la culpa que el pobre Pánfilo esté ingresado en el hospital. Facundo,
Mi hermano, mira, nosotros solamente queríamos darle una fiesta sorpresa a Pánfilo, aprovechando que hoy estamos celebrando Halloween. Ni Halloween, ni Halloween, chicos, ¿eh? Eso pasa por estar invitando costumbres y celebraciones extranjeras. Podemos celebrar, ¿por qué no celebramos el 31 de octubre el Día del Matemático? O el trigésimo aniversario de la posta médica aquí del barrio. ¿Qué tiene que ver eso, Facundo? Óigame. Nadie se imaginó que Pánfilo se iba a poner así, porque la verdad no era para tanto, ¿verdad? Permiso un momentito. Haga mulato, ¿tú sabes quién soy yo? Ay, Ruperto. No. ¿De quién estoy disfrazado? ¿De vampiro? ¿De vampiro? ¿Y tú conoces a la vida de vampiro? Ay, Ruperto, ¿quién aquí no sabe de vampiro, por favor? Mira, ven acá y tú me pudieras enseñar cómo con los colmillos besan los vampiros. Te voy a decir una cosa, mulata, con el disfraz ese tuyo. Ay, mira, con estos colmillos te dejaría con tremenda anemia. Qué grosero. Ay, Ruperto, por favor, mira, usted ni con su amigo grave en el hospital deja de hacer tonterías. Verdad, Pánfilo, verdad que sí. Caballero, hablando de Pánfilo, yo voy a dejar esto aquí, no va a ser que haga falta de pronto. ¿Qué te pasa, Pico? Al mío no le va a pasar nada. Bueno, si no le pasa es de milagro, porque bastante delicado está. El médico dijo que el shock fue grande. Pero ¿a quién se le ocurre, compañero, hacer esa payasada, estar vistiéndose de mamarracho? Eso está de moda, Facundo. Hasta en las tiendas y en los hoteles se celebra Halloween y los empleados se disfrazan y todo eso. Pues mire, está muy mal. Hágase donde se haga, está muy mal. Con tantas fiestas tradicionales que tenemos nosotros para estar importando costumbres foráneas, incluso extranjeras. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo le vamos a explicar a Pánfilo que casi le da un infarto por el invento de la fiestecita de ustedes. Cuidado ahí, con permiso. Aquí no, nadie le va a explicar nada a Pánfilo. Cuando ese despierte, que piense que fueron imaginaciones de él, cuidadito con eso. Claro. Negativo. No. La verdad hay que decirla. Vamos a hacer una cosa, vamos a ser democráticos, vamos a votar. Los compañeros que estén de acuerdo con que no se le diga nada a Pánfilo. Levantando la mano. Ay, aprobado por unanimidad menos uno. Pero vamos a ser justos. Los que estén de acuerdo con lo que plantea Facundo. Bien, uno sabe. Bien. Aprobado por unanimidad. Se acabó esta historia. Vamos a quitarnos todo el mundo de disfraz. Sí. Bueno, usted no, Facundo, por supuesto, ¿no? Y ya, se acabó la fiestecita de los disfraz. ¡Ay, Ruperto! ¡Ay! Y usted, vaya a cambiarse también. ¿Yo no me he disfrazado? ¿Para que espere a su amigo decentemente vestido? Ay. Este espera me pone a mí nervioso. Está llamando. Dígame. Ah, caramba, qué bueno. Es Juan José, que ya le dieron el acta del hospital y vienen por ahí por el pasillo. Siquiera, dame mi teléfono para llamar a Evarista para saber cómo sigue ella. Viejo, pero llámala del teléfono fijo tuyo, que ya estamos aquí. Que tengo una cantidad de bono tremendo y se vence mañana. Tengo que gastarlo, en algo hay que gastarlo. Gracias. Qué alegría. Muchísimas gracias por esa preocupación que han mostrado ustedes por mí. Ya, hermano, cuidado. Oye, mira, tú te mereces eso y mucho más. Gracias, muchas gracias. De verdad que sí, pero aprovecho que están ahora aquí reunidos para decirles una noticia dura, pero muy importante para mí decirla. Me quedan pocos días de vida. No. ¿Tú vas a decir eso, papi? No digas eso, chico. No. Sí, compañero, que sí. Que sí. Sí, compañero, que sí. Que sí, no me hagan gritar. Que me debe quedar hasta poca voz también. Ahora mismo tengo más bono que vida. No sé ni qué gastar. Pero viejo, ven acá. Eso fue por el resultado de los análisis que te hiciste esta mañana. Dile la verdad aquí delante de todo el mundo. Dile, compadre. Bueno, viejo, mira, yo te voy a decir algo. Si te vas a morir, ahí en el patio te dejé con tu medito. ¡Sí! ¡Cállese la boca! No, señores, tranquilo. No, chequera, no. No fueron los análisis. Yo fui a hacerme análisis, pero no fueron los análisis. ¿Qué fue? Fueron las señales. ¡Señales! ¿Qué pasa? Que yo hace días que me estaba sintiendo mal, que yo tenía mis cositas. Entonces fui al policlínico a hacerme análisis de orina.
y me encuentro con esta señora, con Francisca, la que vive arriba de la pizzería. Muchacho, y Francisca me empezó a hablar que son cosas del destino, que el destino te envía señales cuando tus días están finalizando. Entonces eso es lo que me estaba pasando, que he visto señales y no una, varias. Ay, 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 Pablo, con el mayor respeto. Mira, este que está aquí, no hay quien le da cuenta, 28 años en coma. ¿Oíste? Sí, sí, sí. Yo vi señales por ver, yo vi las tres luces del semáforo encendidas a la vez. Con respeto, pero eso no, yo estaba ahí al lado tuyo, pero el médico dijo que a lo mejor tú te salvabas, chico, pero lo que me pasa a mí es distinto. Imagínense que hoy mismo, tempranito por la mañana, vi la primera señal. Fui al kiosco de la esquina, el de divisa. Y de pronto vi a la mismísima muerte. Ay, 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 Pánfilo, no. Pero eso no pudo haber sido así, ay, como ay, usted no, dice. No, Pánfilo, no. Pánfilo, eso lo ha visto todo el mundo. Claro, tú mira los estantes eso y parece que están muertos. No, chiquera, que no, que lo vi, que la que me estaba atendiendo era la muerte, la que me fue a atender. Y salí corriendo, que yo fue tremendo. Pero eso no fue todo. Después, cuando entré aquí a mi casa, en mi propia casa, un ataúd, una caja de muertos caminando para arriba de mí. Pero viejo, eso a lo mejor fue... Chacón, no me interrumpa, que luego vi más señales. Imagínense ustedes. Yo nervioso ya, porque yo tenía ya mi mente ya revuelta así, que vi al cartero y vi a Ruperto y a Cachita convertidos en zombies, convertidos en vampiros. Y a Cachita tenía la cara que parecía un butacón de vinil cuarteado así, aquello que tremendo. No, señores, no traten de reanimarme, que yo al final, yo no creo en las cosas sobrenaturales, pero en esta ocasión, yo sé que son premoniciones del destino, y sé que mis días están contados. Pánfilo Epifanio, a lo mejor las cosas no son como usted cree. Que sí, Facundo, que sí, yo por eso quiero aprovechar y despedirme de ustedes, que han sido mis mejores amigos y que tanto me han querido, y despedirme también, bueno, de Chacón, y decirle que nada, que lo que queda es esperar mi último aliento. ¡Pánfilo Epifanio! ¿Para tanto? Me parece que sus vecinos tienen algo que decirle. ¿No es verdad, compañeros? Arriba. Yo lo escucho, lo escucho. Sí, es verdad. Por lo menos yo tengo que confesarle algo. Venga. Viejo, lo voy a extrañar profundamente. Eso no es lo que tiene que decir. Tenemos que decir la verdad. Sí. Oye, Facundo, esto no fue lo que se cuadró en la votación. Estás haciendo abuso al poder. Parece mentira, compañero. Pues lo digo yo. Pero óyeme, Facundo. Mire, Pánfilo Epifanio, en ningún momento usted estuvo viendo señales ni alucinaciones ni esas cosas, y mucho menos se está muriendo. Usted lo que estuvo viendo una fiesta sorpresa que le estaban preparando los vecinos, de algo de Halloween, de Hemingway, de Halloween, algo de eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye, Pánfilo Epifanio? La caja de muertos no caminaba sola, la estaba trayendo Chacón en una carretilla. El cartero se disfrazó de zombie, Ruperto de vampiro y Cachita de la niña de los hoyitos. O de la niña de algo de eso. Espérate. Ah, porque lo que había era una fiesta de disfraces. Así mismo. ¡Sorpresa, Pánfilo! Esa era la fiesta que queríamos hacer de aquí en la casa, viejo. ¿Eh? ¡Qué detalle, ¿verdad? Dime. ¡Qué clase de detalle! ¡Qué bonito! ¿Y se puede saber de quién tuvo esta genial idea? ¡Ay! ¡La idea fue mía! Sí, porque un amigo mío turista me comentó cómo era ese tipo de celebración, y entonces yo dije, bueno, pues podemos nosotros también. ¡Ey, Cachita, no te estés cogiendo el mérito para ti sola, farándula! Que de la idea de hacer la fiesta aquí en la casa y de que tú no te enteraras, Pánfilo, fue exclusivamente mía, porque tú eres mi yunta. Bueno, tenía que habérmelo imaginado, Tenía que habérmelo imaginado que la idea había sido tuya. Ay, resulta ser que yo, pensando que me estaba muriendo, pensando que estaba viendo señales, que por poco me muero de verdad por un infarto del susto que me llevé, y resulta que todo había sido una idea tuya, Una genialidad de tu cabecita. No me gusta esa mirada tuya. Y menos te van a gustar estas manos cuando te las ponga encima. ¡No!
Buenas. Buenas. Dígame. Una vecina le manda esta calabaza. Ah, ya, ok, muchas gracias. ¿Y usted para dónde va? ¿Para una fiesta de disfraces? ¿Qué fiesta de disfraces? Nada de eso. Yo vine a ver dónde estaba la farmacia, estoy buscando la farmacia. Ah, porque usted no está disfrazado. Déjese de falta de respeto conmigo. Falta de respeto, ni falta de respeto, que no le faltó ningún respeto. A mí me parece que está disfrazado. Yo también pareceré que estoy disfrazado. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento. Ay, ay, qué dijiste este niño, qué dijiste. Y te cuento otra historia, otra historia. Un espumito mío, sí. No, yo espero que. Gracias, gracias, señor. Saludos para ustedes. Sí. ¡Francisca! Filo, ¿cómo estás? Mira eso, qué casualidad que, oye, nunca nos vemos en el barrio. Ahora nos encontramos aquí en el policlínico. Sí. Oye, te veo muy bien, chica. ¿Quieres un poquito de café? Ay, sí, qué bueno, sí. Sí, ay, bien. Yo siempre que yo traigo aquí mi vasito. Sí, 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 calientico y todo que está. Sí. Óyeme, muchachos, si lo traigo de la casa siempre, porque yo no puedo andar sin el café. Claro. Tú vienes preparado con el vasito y todo, ¿eh? Siempre. Sí, señor. ¿Usted es Pánfilo? Sí. Sí, que parece que hubo un error. ¿Un error de qué? Que dice la laboratorista que lo que le dio fue café. Le di el café, parece que... Ah, es que parece que este es que tenía que haberle dado, sí. Muchas gracias, sí, sí. Óyeme, Francisca, por poco te doy el amargo, que a ti, yo sé que a ti te gusta el dulzón. Óyeme, pero calentico está también este. No, pero mire, ahora recordé que tengo que sacarme sangre, no puedo tomar café. Verdad que sí. Mira, por poco te tomas un poquitico de café de este y no, claro, no, pues tiene que estar en ayuna. Así estoy en ayuna yo y era para hacerme análisis de orina. Yo no sé por qué vine en ayuna. Pero Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Ay, chica, que son los achaques y eso, que estoy sintiendo como cosas raras y entonces uno se preocupa. Y uno tiene ya la edad de nosotros, tenemos que cuidarnos, Francisca. Pánfilo, no tiene que preocuparse tanto. Óigame, la vida es como una cola. Sí. Y nunca se sabe cuándo nos va a llegar el turno. ¿Ah, sí? La vida es como una cola. No, pero yo espero, yo no tengo apuro, que el turno llegue cuando le toca llegar y mientras tanto pienso ir rotando. No, Pánfilo. Ya todo está escrito. Y de nada vale luchar contra eso. Ah, y sí, mucho menos ponerse a rodar como si fuera la cola del pan. Mire, ahora mismo, usted está aquí sentadito, conversando conmigo, y a lo mejor mañana no amanece. ¿No amanezco? Pero ven acá, Francisca, tú lo que quieres es colarme en la cola ya. Quítame ese planjado de arriba. Ay, Pánfilo, que eso es inevitable. Mire. A veces el destino nos envía una señal. ¿Una señal? Y eso quiere decir que su día está cerca. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, aparte de ese malestar, usted no ha recibido ninguna señal. ¿Señal yo? No, ninguna señal que yo sepa, ¿no? Pero ¿cómo es esa señal para yo saber? Porque no me imagino esa señal. No se preocupe. Cuando las señales lleguen, sí, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Y va a saber. ¡Eso es un roblo! ¡Es un cañón! Sí. Ahora usted se acuesta ahí y duerme la siestecita hasta por la tarde, ¿eh? Ay, Dios mío, se me olvidó tomarme las pastillas. Oiga, tranquilo, yo te las busco, chico. No, que te demoras un siglo buscándolas, que yo sé dónde están. Ay, mira, lo que tienes que hacer es ir al patio y llenarme el tanque de agua, que es día de agua. Y de paso, si ves que hay algo en la tendedera, me lo quitas, ¿viste? Ay, está bien. Ah, y lo otro que te iba a pedir era... Espérate, tenía algo que te iba a pedir y ahora se me fue la mente. Tipo, cuando tú pides, bueno, cuando te acuerdes, ¿eh? Me lo dices, ¿eh? Sí. Ay, la pastilla. Ay, Dios mío. ¿Dónde fue que yo dejé mis pastillas? Ay.
anda ahí. Y yo la... ¡Ay! 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 ¡Chequera! Dime, viejo. ¡Chequera! ¿Ya te acordaste? ¡Ay! Un ataúd. Un ataúd, una caja de muertos, Chequera. Pero, Panfi, ¿para qué tú quieres un ataúd, una caja de muertos? ¿Para qué tú quieres eso? Yo no quiero nada, Pipo, que estaba caminando para arriba de mí, un ataúd así, ven. ¿Eh? Ven, corre, ven, para que tú veas. Ay, ay, ay. Espérate. ¿Qué cosa es? Espérate. Está aquí. ¿Qué cosa está aquí? Está aquí. Está aquí, que yo la vi. Ay, vaya. ¿Qué cosa tú dices, Panfi? Dime. La caja de muertos, que la vi. Ten cuidado, Chequera, no vaya a ser que tenga alguien adentro. Bueno, viejo, si tiene alguien adentro, eso es bueno, malo que venga vacío, porque te viene a buscarte a ti. Cállate la boca, chico, vete. Vamos a ir a la sala. Ay, ay, pero no me toques, no me toques. Eso yo. Sí, pero no me estés tocando. Ay, mi madre, estás aquí. Yo la vi perfectamente. Viejo, tú te sientes bien. Sí, claro que me siento bien. Bueno, ahora mismo no sé si me siento bien o me siento mal, ya yo no sé de verdad cómo me siento. Pero está bien, mira, viejo, quédate aquí tranquilito que yo voy a regresar por aquí. ¿Dónde? Aquí. Tranquilo, Panfi, tranquilo. No, aquí no me doy, espérate. Tranquilo, la ventana está abierta, aquí hay claridad, no hay lío. ¿Pero qué tú vas a hacer? Yo voy a revisar por atrás de la casa para allá, por el patio, para atrás, dale, quédate. Para el patio, sí. Ay, Dios mío. No te demores, Chequera, no te demores. Ay, mi madre, todo debe ser una señal de esa que me habló Francisca. Ay, ya lo único que me falta para estar seguro de verdad que llegó mi hora es que Facundo me llame por teléfono y me diga que me van a hacer un homenaje. Ya eso es lo último. Pero yo te la busco, chico. No, que te demoras un siglo buscándola, que yo sé dónde están. Ay, mira, lo que tienes que hacer es ir al patio y llenarme el tanque de agua, que es día de agua. Y de paso, si ves que hay algo en la tendedera, me lo quitas, ¿viste? Ay, ya está bien. Ah, y lo otro que te iba a pedir era... Espérate, tenía algo que te iba a pedir y ahora se me fue la mente. Digo, cuando tú pides, bueno, cuando te acuerdes, ¿eh? Me lo dices, ¿eh? Sí. Ay, la pastilla. Ay, Dios mío. ¿Dónde fue que yo dejé mis pastillas? Ay. ¿Anda ahí? Y yo la... ¡Ay! 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 ¡Chequera! ¡Chequera! Dime, viejo. ¿Ya te acordaste? Ay, un ataúd, una caja de muertos, Chequera. Pero, Panfi, ¿para qué tú quieres un ataúd, una caja de muertos? ¿Para qué tú quieres eso? Yo no quiero nada, Pipo, que estaba caminando para arriba de mí, un ataúd así, ven. ¿Eh? Ven, corre, ven, para que tú veas. Espérate. ¿Qué cosa es? Espérate, está aquí. ¿Qué cosa está aquí? Está aquí. Está aquí, que yo la vi. Ay, vale. ¿Qué cosa tú dices, Panfi? Dime. La caja de muertos, que la vi. Ten cuidado, Chequera, no vaya a ser que tenga alguien adentro. Bueno, viejo, si tiene alguien adentro, eso es bueno, malo que venga vacío, porque te viene a buscarte a ti. Cállate la boca, chico, vete. Vamos a ir a la sala. Ay, pero no me toques, no me toques. Eso yo. Sí, pero no me estés tocando. Ay, mi madre, estás aquí. Yo la vi perfectamente. Viejo, tú te sientes bien. Sí, claro que me siento bien. Bueno, ahora mismo no sé si me siento bien o me siento mal, ya yo no sé de verdad cómo me siento. Pero está bien, mira, viejo, quédate aquí tranquilito que yo voy a regresar por aquí. ¿Dónde? Aquí. Tranquilo, Panfi, tranquilo. No, aquí no me doy, espérate. Tranquilo, la ventana está abierta, aquí hay claridad, no hay lío. ¿Pero qué tú vas a hacer? Yo voy a revisar por atrás de la casa para allá, por el patio, para atrás, dale, quédate. Para el patio, sí. Ay, Dios mío. No te demores, Chequera, no te demores. Ay, mi madre, todo debe ser una señal de esa que me habló Francisca. Ay, ya lo único que me falta para estar seguro de verdad que llegó mi hora es que Facundo me llame por teléfono y me diga que me van a hacer un homenaje. Ya eso es lo último. Ay. Psst.
Pipo. Bicho, me quedo igualita que la otra. Bueno, ahora mismo no sé si me siento bien o me siento mal, ya yo no sé de verdad cómo me siento. Pero está bien, mira, viejo, quédate aquí tranquilito que yo voy a regresar por aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí. Tranquilo, papi, tranquilo. No, no, aquí no me doy, espérate. Tranquilo, la ventana está abierta, que hay claridad, no hay lío. ¿Pero qué tú vas a hacer? Yo voy a revisar por atrás de la casa para allá, por el patio para atrás, dale, quédate, quédate. Al patio, sí, sí. Ay, Dios mío. No te demores, chequera, no te demores. Ay, mi madre, todo debe ser una señal de esa que me habló Francisca. Ay, ya lo único que me falta para estar seguro de verdad que llegó mi hora es que Facundo me llame por teléfono y me diga que me van a hacer un homenaje. Y eso es lo último. Ay. ¿Pipo? Bicho, me quedó igualita que la original. No, 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 quedó oricha, oricha, pero Chacón, le has dado un susto al viejo que por poco los mata. Yo pensaba que no había virado el policlínico todavía. No, no, le está en la casa ya hace rato aquí ya. ¿Y por qué se asustó tanto? No, dice él que está viendo mucha alucinación y cosas. Ah, oh, eso se fue sin desayunar otra vez. Oye, el viejo desayunó, Chacón. Entonces, él no sabe que hoy es el día de Halloween. Chacón, él está quitado eso. Pero bueno, mejor, ¿eh? Porque así con esa fiesta que estamos preparando, le damos una sorpresa. Sí, le damos una sorpresa, le provocamos el tercer y último infarto. Pipo, relájate, ¿qué te pasa? Padre, deja al viejo tranquilo, siempre estás con la pitarita, pitarita. Bueno, ya. Cálmate, Páfilo, cálmate, 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 que eso son ideas tuyas. Eso es que estás sugestionado, sugestionante por esa mujer, Francisca, diciéndote cosas que sí. Si las señales, ni que si las señales, ni nada de eso, eso no existe. Tú no crees en nada. Eso de las señales son cuentos de camino. Ya, está bueno, ya. ¡Ay, qué susto el cartero! Sí, sí, ay, a ver si me relajo leyendo el periódico. ¡Adelante, cartero! ¡Adelante! ¡Pánfilo Epifanio! Sí, sí, ¡trae dos noticias! ¡Una mala y una peor! Facundo, que tú no eres la lista, nosotros no tenemos la culpa. No, claro, no. Claro que sí tienes la culpa. Desaparece de mi vista, por favor. Para acá, que parece que un perro te mordió la cara. Todos tienen la culpa que el pobre Pánfilo esté ingresado en el hospital. Facundo. Mi hermano, mira, nosotros solamente queríamos darle una fiesta sorpresa a Pánfilo, aprovechando que hoy estamos celebrando Halloween. Ni Halloween, ni Halloween, chicos, ¿eh? Eso pasa por estar invitando costumbres y celebraciones extranjeras. Podemos celebrar, porque no celebramos el 31 de octubre, el Día del Matemático, o el 30º aniversario de la posta médica aquí del barrio. ¿Qué tiene que ver eso, Facundo? Óigame, nadie se imaginó que Pánfilo se iba a poner así, porque la verdad no era para tanto, ¿verdad? No. Oye, te veo muy bien, chica. ¿Quieres un poquito de café? Ay, sí, qué bueno, sí. Sí, ay, yo traigo aquí mi vasito. Sí, 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 calientico y todo que está. Óyeme, muchachos, si lo traigo de la casa siempre, porque yo no puedo andar sin el café. No, claro. Tú vienes preparado con el vasito y todo, ¿eh? Siempre. Sí, señor. ¿Usted es Pánfilo? Sí. Sí, que parece que hubo un error. ¿Un error de qué? Que dice la laboratorista que lo que le dio fue café. Le di el café, parece que... es que parece que este es que tenía que haberle dado, sí. Muchas gracias, sí, sí. Óyeme, Francisca, por poco te doy el amargo, que a ti, yo sé que a ti te gusta el dulzón. Óyeme, pero calentico está también este. No, pero mire, ahora recordé que tengo que sacarme sangre, no puedo tomar café. Verdad que sí. Mira, por poco te tomas un poquitico de café de este y no... Claro, no, pues tiene que estar en ayuna. Así estoy en ayuna yo y era para hacerme análisis de orina. Yo no sé por qué vine en ayuna. Pero Pablo, ¿qué le pasa a este enfermo? Ay, chica, que son los achaques y eso, que estoy sintiendo como cosas raras y entonces uno se preocupa, ¿entiendes? Y uno tiene ya la edad de nosotros, tenemos que cuidarnos, Francisca. Pánfilo, no tiene que preocuparse tanto. Óigame, la vida es como una cola. ¿Sí? Y nunca se sabe cuándo nos va a llegar el turno. ¿Ah, sí? ¿La vida es como una cola? No, pero yo espero, yo no tengo apuro, que el turno llegue cuando le toca llegar y mientras tanto pienso ir rotando. No, Pánfilo. Ya todo está escrito y de nada vale luchar contra eso. Y ¿sí? Mucho menos ponerse a rodar como si fuera la cola del pan. Mire, ahora mismo, usted está aquí sentadito, conversando conmigo, y a lo mejor mañana no amanece. ¿No
amanezco. Pero ven acá, Francisca, tú lo que quieres es colarme en la cola ya. Quítame ese plan java de arriba. Ay, 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 Pánfilo, que eso es, eso es inevitable. Uh-huh. Miren, a veces el destino nos envía una señal. ¿Una señal? Y eso quiere decir que su día está cerca. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, aparte de ese malestar, usted no ha recibido ninguna señal. ¿Señal yo? No, 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 ninguna señal que yo sepa, ¿no? Pero ¿cómo es esa señal para yo saber? Porque no me imagino esa señal. No, 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 no se preocupe. Cuando las señales lleguen, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Y va a saber que su día está llegando. ¿Eh? ¿Que mi día está llegando? Ay, ya me están llamando, Pánfilo. Sí, sí, me toca. Bueno, me alegro mucho verlo. Saber... Cuídese, mi viejito. Sí, cuídese. Sí, sí, pero era para saber la señal esa que usted me dice, cómo que puede ser esa. Ay, señora. Ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Rupeito! ¿Y usted? Vaya a cambiarse también. ¿Facundo? ¿Yo no me he disfrazado? Para que espere su amigo decentemente vestido. Ay, ay, ay. Este espera me pone a mí nervioso. Está llamando, está llamando. Dígame. Ah, caramba, qué bueno. Es Juan José, que ya le dieron el alta del hospital y vienen por ahí por el pasillo. Chequera, dame mi teléfono para llamar a Evarista para saber cómo sigue ella. Viejo, pero llámala al teléfono fijo tuyo, que ya estamos aquí. Que tengo una cantidad de bono tremendo y se vence mañana. Tengo que gastarlo, en algo hay que gastarlo. Ay, gracias. ¡Qué alegría! Ay, muchísimas gracias por esa preocupación que han mostrado ustedes por mí. Ya, hermano, cuidado. Oye, mira, tú te mereces eso y mucho más. Gracias, gracias, muchas gracias. De verdad que sí, pero aprovecho que están ahora aquí reunidos para decirles una noticia dura, pero muy importante para mí decirla. Me quedan pocos días de vida. No, tú vas a decir eso, Pánfilo. No digas eso, chico. No, que sí, compañero, que sí. Que sí. Que sí, compañero, que sí. Que sí. Que sí, no me hagan gritar. No me hagan gritar, que me debe quedar hasta poca voz también. Ahora mismo tengo más bono que vida. No sé ni qué gastar. Pero viejo, ven acá. Eso fue por el resultado de los análisis que te hiciste esta mañana. Dile la verdad aquí delante de todo el mundo. Dile, compadre. Bueno, viejo, mira, yo te voy a decir algo. Si te vas a morir, ahí en el patio te dejé con tu medito. ¡Cállese la boca! No, 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 señores, tranquilos. No, Chequera, no. No fueron los análisis. Yo fui a hacerme análisis, pero no fueron los análisis. ¿Qué fue? Fueron las señales. ¿Señales? Señales, sí, señales. ¿Qué pasa? Que yo hace días que me estaba sintiendo mal, que yo tenía mis cositas. Entonces fui al policlínico a hacerme análisis de orina. Y me encuentro con esta señora, con Francisca, la que vive arriba de la pizzería. Muchacho, y Francisca me empezó a hablar que son cosas del destino. Que el destino te envía señales cuando tus días están finalizando. Y entonces eso es lo que me estaba pasando, que he visto señales y no una, varias. Ay, 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 Pablo, Pablo, con el mayor respeto. Mira, este que está aquí, no hay quien le da cuenta, 28 años en coma. ¿Lo viste? Sí, sí, sí.